Cuando nos encontramos con un narcisista y vemos su arrogancia, su falsa seguridad en todo, su prepotencia, no podemos evitar preguntarnos si realmente será feliz. Si la condición de narcisista, con todo lo que conlleva, predisponga para la felicidad, o al contrario, solo proporciona insatisfacción e infelicidad. Es habitual escuchar consejos por parte de psicólogos y motivadores como debes quererte a ti mismo o debes valorarte para que te valoren los demás. Pero aquellas personas a las que podemos considerar narcisistas por su alto ego no necesitan escuchar esto para llevarlo a cabo en su día a día. A priori, esto podría suponer algo favorable, ya que el narcisista es capaz de transmitir ese amor que siente por sí mismo a los demás y ponerlo sobre la mesa en situaciones que pueden ser de gran utilidad, como pudiese ser una entrevista de trabajo u otras circunstancias. Pero la realidad es que una persona con el ego demasiado alto podría no resultar tan favorable para sí mismo en el día a día, especialmente a la hora de encontrar la felicidad y una vida social enriquecedora. En la actualidad, una persona narcisista se mostrará en las redes sociales como lo que él considera que es, alguien con unas cualidades por encima de las que puedan tener los demás, y con un ego que reflejará en sus fotografías, en sus imágenes y en sus comentarios. Si logra encontrar la reciprocidad de sus espectadores, su felicidad se mantendrá estable, intacta, pero en cambio, si encuentra una respuesta negativa por parte del público, como pudiesen ser comentarios negativos o pocas muestras de agrado, esa autoestima que en principio parece intocable se verá desplomada y su decepción podría transformarse en una actitud agresiva ante la falta de recursos para solucionarlo. El narcisista nunca pensará que algo va mal o no funciona por su culpa. Siempre pensará que es el error de los demás. Dejando a un lado la parte de su presencia en redes sociales, llegaríamos al día a día de una persona narcisista que debe mantener su ego alto, pues su felicidad se basa solamente en ello. Hola familia, aquí estoy de nuevo para anunciaros que he subido un vídeo a mi segundo canal de Canosos. Como ya sabéis que estamos en esta situación de confinamiento, he preparado un vídeo en donde reflejo cómo estoy viviendo yo o cómo estamos viviendo en mi familia esta situación tan excepcional. Son momentos en los que debemos tomar un pleno control de nuestra vida y no dejar que las circunstancias nos arrastren. Por eso hemos de tratar de aprovechar este tiempo para vivirlo de forma intensa y mejorar todas aquellas cosas que podamos. Aquí os dejo unas pequeñas imágenes de cómo es mi día a día en este confinamiento que estamos sufriendo. Espero que os guste y si os interesa mi segundo canal, que os suscribáis y lo sigáis como hacéis con este primero. Muchas gracias a todos y que esta situación que estamos viviendo, esta situación tan complicada, nos resulte leve a todos. Muchas gracias y un abrazo muy fuerte en estas circunstancias. Por lo general, alguien que muestre excesiva seguridad en sí mismo puede considerarse, en realidad, una persona insegura que pretende ocultar esa faceta de un modo consciente o inconsciente. Esa inseguridad encubierta es como una bomba guardada en el interior del narcisista y mientras todo esté al gusto del individuo, su vida estará bien. Pero en cambio, cuando el narcisista encuentre un muro que no pueda atravesar, un problema que no logra solucionar, verá que su inseguridad está siendo visible a los ojos de los demás y provocará la explosión de esa bomba interna, una sensación de tristeza superior a la que cualquier otra persona sentiría ante una decepción o una realidad difícil de afrontar, ya que habitualmente se está más preparado para el fracaso al ser más consciente de la realidad que cualquier narcisista. No debemos olvidar que una persona narcisista no es perfecta, únicamente cree serlo y proyecta esa idea para que los demás lo crean. Es posible encontrar el caso de una persona que a primera vista pueda parecer alguien narcisista por la seguridad que manifiesta, pero que en realidad no lo sea. O al menos
no sea este un rasgo de su personalidad, sino simplemente de una parte de ella en la que se siente muy seguro. Por ejemplo, si imaginamos a un experto en arte que da una explicación a sus amigos en el museo de un modo muy vehemente, visto desde fuera, podemos pensar que se trata de alguien demasiado seguro de sí mismo o que se sobrevalora, pero es posible que esa misma persona no se muestre tan segura cuando habla de literatura o de televisión, sino que se sienta bien porque está en el contexto adecuado y se ve seguro con la situación. Todo el mundo tiene estos momentos clave y se debe disfrutar de ellos, pues es importante valorarse a uno mismo cuando realmente se es bueno en lo que se hace. Pero si se cree que todo lo que se hace es perfecto, tal vez nos encontremos ante una persona que tiene una percepción distorsionada de la realidad y de sí misma. Las personas narcisistas no se sienten felices y perfectas a pesar de que esa es la imagen que pretenden dar ante los demás. Realmente son personas con sus frustraciones, sus problemas y además con la convicción de que deben ocultar todos esos aspectos de su vida para poderse mostrar como creen que deben ser. Lo perfecto es que estas personas puedan encontrar a alguien con quien mostrarse tal y como son, un entorno privado en el que poder tener una vía de escape y una muestra de la realidad, ya que en caso de que esto no sucediese, a la larga, esa actitud podría resultar peligrosa para su estabilidad emocional. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.